Catalina Noriega, adelante, ya estamos oyéndote. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, a mí me dejó con el ojo cuadrado la advertencia de este general Kelly de que van a separar a aquellos migrantes que pepenen de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que a los niños los van a poner en un centro del Estado mientras se dirime la situación del padre, la madre o ambos. El caso es, mi querido Héctor, que esto es de una absoluta crueldad. Esto es algo que pone los pelos de punta y una violación a los derechos humanos de pavor. Pero, mi querido Héctor, según el general Kelly, esto va a desalentar la migración de madres con niños. Se equivoca. Al contrario, podría ser que tantas madres que salen volando para el otro lado, ¿por qué? Por persecuciones, por amenazas, por temor, como ocurre con tantos países centroamericanos, les va a parecer una muy buena medida que sus hijos tengan seguridad y estén al cuidado del Estado. Como muy bien dicen los especialistas, mi querido Héctor, ni el muro ni estas medidas espeluznantes van a lograr acabar con una migración que ocurre por causas que todos conocemos. Pero el problema más serio quizá es cuando los deportan, mi querido Héctor, y en este caso, en lo que va de este año y el 2016, echaron fuera a miles de niños, más de 7,000, sin compañía. ¿Qué puede ocurrir con estas criaturas solas? Pues mi querido Héctor, caer en manos de la delincuencia, sufrir cualquier ultraje, es de azorar y de afligir lo que puede encontrar una criatura a la que deportan sola. El caso es que parece que estos señores siguen con su misma estrategia y no la van a detener por nada ni por nadie. Pero a mí también me impresionan las declaraciones de algunos funcionaretes aztecas. El día de ayer, el señor Nuño de Educación dijo que no había ningún problema, que México está preparado. Hay escuela para todos los niños que regresen a esta república. ¿Será cierta tanta belleza? ¿Sobran tantos lugares en las escuelas mexicanas que van a poder absorber a estos miles de niños que tengan que regresar a México? Mi querido Héctor, el mandamás de la Núñez
la Asociación de Universidades, por lo pronto ya dijo que las universidades, la educación superior, no tiene capacidad para recibir a estos deportados. Y esa es la única realidad. Sabemos el número de jóvenes que no pueden entrar normalmente a la UNAM, al Poli. ¿Por qué? Porque el cupo está rebasado y estos señores, como el señor Nuño, declaran que hay lugar para todos. Habría que empezar a prepararse en serio, cuestión que no hacen. Todo se les va en el bla, bla, bla y en una demagogia de apaga la luz y vámonos. Ya lo dijo Silvia Schmelke del Instituto de Evaluación. Hay otro problema, que es el reconocimiento de los estudios que ellos, con los que ellos regresen a este México. Hay que ver cómo se va a hacer esa evaluación. Hay que ver que muchos de los pequeños que regresen no van a hablar español. Eso es algo que se olvida. Por mucho que en su casa les hablen en el idioma, cantidad de estos pequeños pierden el español y los que lo conservan hablado ni lo saben escribir ni lo saben leer. Así que se avecina una época muy, muy dura, una época en la que el gobierno, principalmente las secretarías que tendrán que involucrarse en estos temas, ya tendrían que estar haciendo estrategias serias, planes serios. ¿Para qué? Para proporcionarles a estos deportados el lugar que merecen. Pero mi querido Héctor, vivimos, yo no sé en dónde, parece que de veras muchos de estos secretarios de Estado están en Disneylandia. Oye, creo que hay necesidad de establecer una pequeña diferencia entre la categoría de los posibles menores de edad deportados o ya no tan menores de edad. Al de referirse que hay lugar para niños, se refiere sin duda al hecho de que en la primaria sí van a encontrar acomodo. En algunos lugares habrá lugar para ellos, donde lo que dice la Unión de Universidades es que no va a haber lugar en las universidades, pero ahí ya son mayores de edad. No son niños. No son niños. Entonces, es un problema muy diferente. Ahora, solo van a deportar a niños nacidos en México que sean capturados tratando de cruzar o que tengan poco tiempo en Estados Unidos. Los que nacen allá no van a ser deportados. Todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de declarar a rajatabla que el sistema no es capaz de absorber a esa población que no llegará toda de un jalón. No, desde luego, Mario, pero si ves las cifras, te caes de espaldas. En 14 meses han deportado a 245,717 personas,
De ellas, un 10% de niños y un 10% de ancianos, que también son otro problema gravísimo. Estos ancianos perdieron su familia. ¿Por qué? Porque la tenían allá del otro lado. Los deportan aquí. Escuchaba el caso de una mujer de 71 años. Pues ella comentaba que del otro lado se ganaba la vida muy bien, que se metía sus buenos dolaritos, llegó aquí a México, no hay forma de que pueda conseguir un empleo, la mujer está desesperada, en fin, tendrían que estar planeando muchas más acciones de las que están llevando a cabo. Pero claro, si vemos la conflictiva nacional, si vemos la cantidad de problemas que hay encima, pues por supuesto que estos funcionarios están rebasados. Pues ahí está el problema. Vamos a ver qué pasa, qué solución, qué situación enfrentamos. Y seguiremos charlando, Catalina. Así es, mi querido Héctor. Y que pasen muy buenos días.